Imagínate que eres una prostituta. Imagínate que vives en la época feudal militar de Japón. Imagínate que estamos en Edo. Imagínate que en este templo, tú, siendo prostituta, yo, el prostituto, vengo a implorarle a este dios que me ayude a demostrarle el amor auténtico que siento por uno de mis clientes de los que me he enamorado perdidamente. ¿Qué hacía una prostituta japonesa en el año 1600 en Japón para poderle demostrar de verdad que ese cliente con el que se acostaba, intimaba, besaba, se tocaba, compartía fluidos semanalmente, estaba de verdad enamorada? Pues bueno, hoy, sí, justo aquí delante de un dios, vamos a hablar de las 5 formas más perturbadoras en las que una prostituta japonesa de la época feudal japonesa demostraba su amor sincero a su cliente. Soy Kira, y hoy tú y yo nos convertimos en prostitutas. ¿Me acompañas? La primera de las formas era la más sencilla. Le decían al cliente simplemente con palabras: te amo, te quiero, te deseo. Anata dake o aishite imasu. Era lo que decían. Anata dake o aishite imasu. Pero el cliente sabía que las palabras, palabras son. El cliente sabía que en Japón la realidad aparente es muy diferente a lo que se vive, a la realidad auténtica que es la subyacente y que normalmente no se habla, pero que está presente. Así que el cliente le pedía que subiera un poco más el nivel, que le mostrara de verdad que le quería. ¿Qué hicieron las prostitutas para poderse declarar? Pues ponerlo por escrito. Utilizaban las técnicas de caligrafía y escribían algo así: anata dake o aishite imasu. Anata dake o aishite imasu. Lo dejaban por escrito. Pero el cliente, cuando veía esto, al principio sí, les gustaba, decía: oye, cuánto amor siento. Pero muchas otras prostitutas empezaron a abusar de este sistema de demostrar y declarar sus intenciones reales amorosas para conseguir ciertos beneficios de los clientes. Así que las prostitutas que de verdad querían demostrar su amor se veían ante un sistema que se había corrompido. Tenían que pasar al siguiente nivel. Esa segunda forma consistía en cortarse mechones de pelo. Para una prostituta japonesa, el pelo lo era todo. La apariencia era importantísima. Que se cortara el pelo y que eso se lo entregara a su cliente denotaba cierto amor, cierto respeto. Sí, pero más prostitutas con el tiempo empezaron a abusar de este mismo sistema y los clientes que recibían mechones de pelo pensaban: esto ya no me lo creo. Demasiadas lo hacen y me han engañado. Así que quiero que me demuestres de verdad que me amas, porque el pelo crece. No demuestra para nada amor eterno, ¿verdad? Ese tercer nivel consistía en arrancarse las uñas de cuajo. Utilizaban un instrumento que se utilizaba previamente en la tortura para hacer lo que se llamaba el tsumehagi. El tsumehagi consistía en arrancarse la uña de cuajo delante del cliente y entregársela. Eso sí que era una prueba de amor, porque había que pasar por un ritual de dolor. Solo alguien, solo una prostituta de verdad que amaba a su cliente, sería capaz de arrancarse de cuajo, haciendo el tsumehagi, una uña completa. Pero con el tiempo volvieron a corromper este sistema. Más y más mujeres prostitutas falseaban, se arrancaban uñas o le pedían a alguien, que le pagaba previamente, que se arrancara la suya para entregársela. Y así conseguían nuevamente los beneficios de su cliente. El sistema se corrompió tanto que las prostitutas tuvieron que inventar el cuarto nivel, la cuarta fase de demostración de amor. Esa cuarta fase consistía en arrancarse un dedo, en cortárselo al estilo más yakuza y entregárselo al cliente. Un dedo no podría crecer porque las mujeres, las prostitutas, no eran como lagartijas. Eso sí que era una prueba auténtica de amor. Le pides que se corte un dedo, que te lo entregue, nunca más crecerá. Cualquiera que vea la mano de esa prostituta sabrá de inmediato que se ha declarado, que ha entregado su amor fiel a un cliente. Aún así, más prostitutas empezaron a pervertir este sistema y a pedirles a otros que se arrancaran los dedos, que se los cortaran, o incluso algunas llegaban hasta el punto de cortarse un mismo dedo en varias partes. Así le entregaban, pues nada, la parte de la uña a un cliente, luego la parte media del dedo a otro, y luego ya la parte hasta el muñón a otro cliente. Así podía conseguir el beneficio de muchos clientes, de los que decía que se había enamorado y que por lo tanto les entregaban tierras, beneficios, dinero, cenas, etc.
pobres prostitutas japonesas, ¿qué les quedaba ya para demostrar ese amor? Pues lo único con lo que podrían demostrar que eternamente amaban a ese cliente al que se estaban confesando era quitándose la vida. Y así empezó uno de los rituales suicidas que se mantiene a día de hoy y que mata voluntariamente a miles de japoneses. Se le conoce con el nombre del Shinju. La mujer prostituta le decía a su cliente: te amo tanto que vamos a morir juntos. Nuestro amor quedará eternamente en los libros de historia y todos nos recordarán, porque no habrá forma de falsear eso. Cuando una prostituta decía: voy a morir contigo, no por ti, contigo, eso ya era una prueba absoluta, auténtica. Un Romeo y Julieta de las prostitutas japonesas de la época Genroku. Triste también es saber que en Japón eso de demostrar el amor suele estar vinculado con la muerte. El sí, tanto para expresar fidelidad, también se utilizaba la muerte para expresar amor. Si tú fueras prostituta en la época feudal, allí en Japón, ¿cómo demostrarías tu amor sin quitarte la vida? Esto es lo que a mí realmente me ha dejado pensando sobre esta costumbre. Es ¿por qué pasaron de cortarse un dedo a suicidarse de forma ritualística? ¿No podía haber algo más en medio ahí? ¿No podría haber la prostituta dejado la prostitución, la profesión, por el cliente? ¿Por qué tenía que quitarse la vida? Yo creo que de cortarse a un dedo a quitarse la vida hay un paso tremendo, ¿no? Nunca podremos realmente entender lo que pensaba esa gente en sus corazones, también viviendo en una vida llena de limitaciones, de costumbres, tradiciones y cosas que, bueno, dejaban poco margen a esas libertades que hoy tenemos, ¿no? Podemos ver muchas alternativas, posibilidades, porque aprendemos de otros países, yo te enseño aquí, tú me enseñas con tus comentarios. Todo eso no existía, estaban de verdad muy limitados mentalmente. Pero aún así, con lo creativos que eran, ¿por qué no llegaron a otra solución que no tuviera que ver con la muerte, ¿no? Bueno, aquí te dejo el tema, te dejo aquí con los dioses, espero no haber ofendido a ningún dios aquí por estar hablando de prostitutas delante de este dios, así que le pido mis perdones, sumimasen gomenasai. Pero gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, gracias por seguir esto, y bueno, te seguiré presentando este tipo de blogs e historias que a mí me perturban muchísimo y que quiero que nos perturbemos tú y yo juntos. Así que demuéstrame ahora tu amor con un comentario. O no, ¿cómo me lo puedes demostrar? Córtate algo, por favor. Un mechón, una uña, un dedo. Pero no me pidas que me suicide contigo. Yamina-san, bye bye. ¡Pásalo muy bien! Sponsoring power, arigato. Un ejército de sponsors me respalda. El holandés errante, uno de los míos. John Dragon-san, mejor que una maid. Tesseract-san, misteriosamente perturbador. ¡Okime! ¿Quieres hacerte sponsor? Pásate por...